se va a hacer un video nuevo. Y muchachos, tal como les comenté, pasaríamos ya a... aquí lo dejo como presentación. Aquí lo dejamos como presentación. Y... ya, acuérdeme, a través que estemos avanzando, les voy a dar hasta una noticia que es muy grata para mí, pero es más grata para mis alumnos, ¿no? Entonces, ahí, cuando veamos los primeros indicadores, ¿ya?, que vamos a usar durante el semestre, ahí me recuerda el profesor de la noticia, ¿no? Entonces, aquí estamos en gestión de activo nuevamente, ¿ya? Para la ingeniería en mantenimiento industrial con licenciatura, ¿no? La modalidad vespertina. Bueno, ya me conocen, mi nombre es Carlos Baldi. Estamos a 5 de octubre ya. Llevamos ya una semanita avanzando, ¿no? El día de hoy vamos a ver ya el punto 2, ¿no?, de los contenidos que tiene este curso. Espero, muchachos, que esta reunión y esta clase vaya siendo muy, muy, de alguna manera, que vayan compartiendo su opinión, que vayan indicándome si tienen alguna duda. Espero mucha participación de ustedes, ¿no? Así que, bajo el mismo criterio, la idea es que cualquier duda, profesor, no entendí esto, profesor, podría volver a explicarlo, así que no hay problema en yo devolverme las veces que sea necesario. Entonces, hoy día ya vamos a ver introducción al mantenimiento industrial y obviamente alguien puede decir, profe, entonces ahora ya estamos dentro de todo este universo que usted dibujó en más de alguna oportunidad, que hablaba de los planes estratégicos, corporativos. Y posteriormente decían los planes estratégicos de gestión de activos. Aquí ya estamos dentro del universo del mantenimiento, ¿no? Entonces ya dejamos todo lo que estaba afuera, ¿no? Esa tarea ustedes la van a seguir desarrollando, pero ahora ya nos estamos enfocando en un punto en donde vamos a ver una serie de consideraciones que tenemos que tener, ¿no? Una serie de indicadores, una serie de técnicas, de metodología que nos van a acompañar durante este día, pero principalmente durante lo que queda de carrera, ¿ya? Muchas de las temáticas que vamos a estar hablando acá son propias del mismo quehacer de su carrera y posteriormente del quehacer de ustedes como profesionales, ¿no? Entonces, consideren esto, ¿no? Yo siempre me animo, ¿no?, porque encuentro que durante el transcurso, ¿no?, del quehacer profesional por parte de ustedes, ¿no?, en el día a día, muchos no conocen cuál es la función de los mantenedores, ¿no? Muchos, para ellos, los mantenedores, y tal como se definía hace unos años atrás en muchas empresas, ¿no?, el mantenimiento, ¿no?, se le indicaba que era un mal necesario, ¿no? Así era definido en más de alguna ocasión, el pobre mantenimiento, ¿no?, que el mantenimiento era solamente un mal necesario, ¿no? Pero hoy en día no, gracias a lo que aquí está al ladito, ¿no?, a que la gestión de activos abre un campo, ¿no?, en donde hablamos ya de una integración de muchas metodologías, muchos elementos, ¿no? Hablamos de una integración de muchas técnicas y integración de muchas áreas. Ya por fin el departamento de mantención
no es ese hermano, ese hijo ¿ya? que estaba ahí perdido y que nadie lo quería porque sabía que si llegaban los mantenedores, el equipo tenía que detenerse, ¿ya? Y al detener el equipo, obviamente cesaba la producción, ¿ya? Al cesar la producción, ¿ya? Los bonos, ¿ya? Los bonos no se cumplían, no se llegaban porque usted no llegaba a las metas, ¿ya? Por ejemplo, de producción, de mineral transportado, ¿ya? Etcétera, de cantidad de elementos por día. Entonces, se fue transformando este mantenimiento, que como les comenté, era un mal necesario, ¿no? Se fue convirtiendo en un amigo de operaciones, ¿no? Poco a poco, obviamente, tienen que tener claro que en muchas empresas todavía sigue estos resquemores entre una y otra área, pero se ha ido avanzando considerablemente en esto, ¿no? Entonces, si hoy en día ustedes le preguntan a alguien que no estudie mantenimiento, ¿ya? A una señora, a un caballero que está en la calle, ¿ya? ¿Qué entiende por mantenimiento? Normalmente solamente son estas, son molestias, ¿ya? Los mantenedores son personas que nos generan molestias. ¿Por qué? Porque las cosas, cuando están funcionando, cuando las cosas funcionan, nadie se va a acordar de usted, ¿ya? Usted como mantenedor, si tiene las cosas en buen funcionamiento, el público en sí, el cliente interno o externo, ¿ya? No se acuerda de usted, ¿ya? Solamente se acuerdan cuando quedan ya catástrofes o cuando el equipo no está operativo o por falta de algún mantenimiento se quemó algún equipo, etcétera, ¿no? Siempre ¿ya? uno puede estar viendo muchas, hasta estos memes, ¿ya? En donde dicen, no, los mantenedores, de alguna manera hay uno trabajando y todo el otro supervisando, ¿ya? Y finalmente casi es una caricatura de los mantenedores, ¿ya? Una caricatura de los mantenedores que generan solamente molestia, pero las personas no se dan cuenta de que si no existieran estos viejitos que están realizando estas actividades, ¿ya? Las calles, las vías, los rieles, los equipos, ¿ya? No estarían disponibles. Las bombas, ¿ah? Para poder abrir el agua, ¿ah? Si una matriz se rompe, ¿ah? Ahí todos se acuerdan, hoy que la gente de mantenimiento de la empresa se demora tanto en llegar y no tienen esto organizado, planificado, y obviamente que también hay esos errores, ¿ah? Hay muchos errores de la empresa que prefieren trabajar ¿ah? Esperando la falla. Y luego reparar. Ojo, no significa que esa metodología de trabajo o esa técnica de trabajo sea la inadecuada económicamente, porque puede ser la más adecuada económicamente, pero tiene una desventaja desde el punto de vista de la molestia del cliente, ¿ya? Pero ahora si el cliente está cautivo, y no hay otra compañía que se pueda hacer cargo, prácticamente tienen el monopolio. Ten claro que si una empresa tiene el monopolio, va a estar trabajando a la falla, porque sabe que no hay competidores, sabe que no hay algo que, a excepción que el Estado genere multas tan altas que sí valga la pena que ellos tengan que invertir en mantenimientos preventivos, ¿no? En reconocer, por ejemplo, cuando un equipo está con alguna falla, no esperar de que su equipo ya se llegue al término de su vida útil y además muchas veces acelerada, ¿ya? No cumpliendo la vida útil. ¿Por qué? Porque se estimó que era tanta la necesidad de producción que decidieron reventar los equipos y sin detenerlo, sin generarle mantenimiento. Pero como la producción está muy alta, las lucas que estamos ganando son tantas,
Se falla, falla este equipo, traigan otro de inmediato, total, tenemos lucas. ¿Por qué? Porque detenernos, hacer cambio, a detener el equipo, revisar qué está fallando, eso nos lleva mucho tiempo de pérdida, prefiero que falle y voy. Pero eso se puede hacer de vez en cuando, no siempre. Tengo que considerar, cuándo puedo hacer esa actividad y cuándo no. Vamos a ver una serie de técnicas y también saber cuándo podemos desarrollar alguna técnica, por ejemplo, de mantenimiento correctivo, cuándo generar una técnica de mantenimiento preventivo o sencillamente predictivo, etc. Ahí está probablemente usted a cargo de una instalación, a cargo de una empresa, a cargo de una planta, y todos los clientes internos, culpándolo de que su equipo no están funcionando, y ahí usted se lleva lo enojo, lo insulto, de los demás, demás áreas, porque tenga claro que muchas empresas no han entendido que una empresa trabaje con diferentes indicadores para diferentes áreas y que es bueno trabajar con diferentes indicadores, hay que tenerlo claro. Pero cuando esos indicadores traen consigo un incentivo, ese incentivo se envuelve en un incentivo perverso, debido a que el mantenedor, lo que él quiere tener es que la disponibilidad que se mide en porcentaje, siempre esté alta. ¿Por qué? Porque a él se le evalúa según la disponibilidad de su equipo, según la confiabilidad de su equipo. Y para que un equipo sea confiable y tenga una alta disponibilidad, necesito también detenerlo de vez en cuando para generarle alguna actividad de mantenimiento preventivo, algún cambio de rodamiento, alguna lubricación, alguna tarea de inspección, por último. Para que con el fin de que este equipo no tenga una falla catastrófica que conlleve que el equipo va a detenerse por unos 3 días. En cambio, a operación, a ellos le van a dar y lo evalúan, por ejemplo, por tonelada hora. Y ellos quieren lograr una cierta meta en tonelada hora. Y por lo mismo, si generamos una actividad de mantenimiento, vas a hacer que este viejito no tenga el equipo para operarlo. Como no va a tener el equipo para operarlo, y a final de mes, estamos recién partiendo el mes de todas maneras, estamos a 5, pero a final de mes, si tú quieres tener un equipo de ellos, para poderle realizar una actividad de mantenimiento, y estoy diciendo, no, no me saqué el equipo, esperémonos, trata de darme hasta que lleguemos a final de mes, porque estoy tan cerca de alcanzar la meta, y así tengo ese bonito que no está de más, un bono bastante bueno, entonces yo quiero contar con este bono y por lo mismo no te quiero entregar el equipo y empiezan los conflictos internos, que tal como vimos en la gestión de activos, cuando los indicadores son tan diversos, van a existir estas pugnas y por ende aquí el líder, el liderazgo de la alta gerencia en la que se tiene que ver aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo controlo, cómo ordeno esta cultura interna? ¿Cómo mejoro esta cultura interna? ¿Cómo propicio este ambiente de trabajo para que sea un trabajo, obviamente, en donde todos puedan alcanzar este bono? Entonces, quizás a estos mantenedores no les pueden dar ese indicador para darle un bono, sino que pero ojo que eso también podría llevar a que
Ah, entonces el equipo no lo voy a operar, o sea, disculpe, el equipo no lo voy a mantener y me voy a hacer el loco porque finalmente si lo saco, este viejito no va a llegar a obtener estas toneladas mensuales, por ende no va a tener el bono él, tampoco voy a tener el bono yo. Entonces, ojo, ese tema ya para nosotros es un riesgo y tenemos que evaluarlo, ¿ya? Si yo del día a la mañana hago un cambio en el KPI con quien voy a asignar una bonificación, me va a traer un alto riesgo. Ahí tienen claramente un riesgo que no es menor. Si yo quiero cambiar el formato de cómo doy las bonificaciones según algún indicador, me podría jugar en contra. ¿Por qué? Porque ahora los mantenedores también van a querer que el equipo ya esté solamente produciendo, ¿ya? Entonces, obviamente, tienen que haber unas políticas, y ahí también podemos estar hablando de las políticas de mantenimiento, ¿ya? Ahí podemos estar hablando de políticas de mantenimiento. Por ejemplo, todos mis equipos que son los más críticos tienen que tener un 95% de confiabilidad. ¿Ya? Con 95, si mi equipo baja el 95% de confiabilidad, se genera, ¿ya?, un mantenimiento preventivo. ¿Ya? Profesor, ¿cómo se calcula la confiabilidad? Ahí lo vamos a ir desarrollando paso a paso, pero ¿qué voy a obtener acá? Lo que voy a buscar aquí específicamente va a ser este valor, el tiempo. ¿En qué tiempo yo obtengo ese 95%? Si el tiempo es 40 horas, bueno, a las 40 horas tengo un 95% de confiabilidad. Bueno, ahí tengo que generar un mantenimiento preventivo. Profesor, ¿qué es confiabilidad? Es la probabilidad de que tu equipo esté operativo en un tiempo determinado. Y por políticas de mantenimiento, me indicaron que al 95% son los límites que pueden tener los equipos críticos. Ah, profe, ¿cómo no podemos seleccionar los equipos críticos? Bueno, hay que hacer matrices de criticidad para ver cuáles van a ser nuestros equipos críticos que vamos a querer que se mantengan ahí sobre un 95, sobre un 97, etcétera. Va a depender obviamente de las políticas. Si yo quiero un 99%, por ejemplo, alguien se volvió loco y dijo, no, 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 llegó un nuevo gerente y dice, no, 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 aquí va a haber un 95, un 99% de disponibilidad y ahí se hace un mantenimiento preventivo. Bueno, esto no va a ser a las 40 horas, quizás va a ser a las 10 horas. O sea, cada 10 horas voy a tener que intervenir a mi equipo para hacerle alguna actividad de mantenimiento. Eso obviamente me va a incrementar los costos porque cada 10 horas voy a tener que llevar gente, llevar equipo, detener quizás el equipo, me va a provocar pérdida en la producción. Entonces hay que ser muy sensato, ¿ya?, en este valorcito, ¿eh? Ese valor es muy importante. Ahora, profesor, tengo otra duda. Ya estoy claro si es un proceso productivo, pero si estoy viendo que esto ya tiene que ver con vida humana, por ejemplo, un avión, uf, yo diría que el 99% a lo mejor quedamos cortos. Debería ser un 99%, ¿eh? Que no me. Quizás debería ser un 99,99 y agréguele quizás algunos 9 más para estar obviamente más tranquilo y decir, ah, ya, este avión que voy a tomar de aquí a La Serena, ¿ya?, tiene una confiabilidad a las 2 horas de vuelo de un 99,99999983%, ¿ya? O sea, me daba una confianza de que, pero ahora si te dicen, ojo, la confiabilidad de este avión a las 2 horas, ¿ah?, es de un 80%. O sea, que tenga esa confiabilidad no significa que, aquí significa que va a tener una falla probablemente después
de las 2 horas o antes, ya que la confiabilidad es bastante poca, no significa que esas fallas te van a provocar una catástrofe, ¿verdad? Pero sí vas a tener una falla. Y sí estás arriba de un avión, ¿verdad? Que una falla podría provocar una catástrofe, ¿ya? Entonces tengo que ir evaluando muy bien, ¿ya?, estos porcentajes dependiendo, ¿ya?, el quehacer de mi empresa, ¿ya? Si alguien me dijera, profe, la empresa tomó la decisión de dar un 99, ¿ya?, un 99% como porcentaje de confiabilidad a los equipos de carguío, ¿eh? Entonces van a estar haciendo muchas actividades de mantenimiento porque ese 99% probablemente lo cumplo. Esa T va a ser una de nuestras incógnitas que vamos a ir buscando. Esa incógnita T, ¿eh?, la cumplimos cuando tenemos 15 horas. 15 horas. Ahí cumple el 99%. Como ejemplo, ¿ya?, significa que toda su flota, a cada uno de los camiones de su flota, ¿ya?, lo vamos a tener que detener cada 15 horas, ¿ya?, prácticamente una vez al día, y algunos días nos va a tocar detenerlo 2 veces para hacer la actividad de mantenimiento, con lo que conlleva sacarlo de la ruta, llevarlo al truck shop, ¿ya?, hacerle el mantenimiento preventivo, ¿ya?, sacarlo a trabajar. Aquí, cuando le desarrollamos esta actividad, gastamos en recursos humanos, gastamos en mano de obra, en horas materiales, horas máquinas, etcétera. Mucho gasto. Entonces, probablemente esta empresa, si tomó esta decisión, podría llegar a final de año y obviamente quebrar, porque no es adecuado una confiabilidad alta, ¿eh?, para estos equipos que los tengo obviamente, ¿eh?, en una flota. Y a lo mejor usted me va a decir, profe, pero nuestra empresa tiene 15 equipos de carguío, ¿eh?, 15 equipos de carguío, pero dos de ellos siempre están ahí en stand-by. Falla uno y entra el tiro este. Sí, también es una muy buena opción, ¿ya?, de trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa mandante te está pidiendo siempre tener una disponibilidad operativa de tanto por ciento o una disponibilidad física de tanto por ciento, ¿no? Y eso también lo vamos a tener que ir viendo en el transcurso de estas próximas semanas, ¿no?, para que usted también tenga claro cuándo, ¿no?, seleccionar un indicador y cuándo vamos a seleccionar otro indicador, ¿no?, dependiendo el contexto, el equipo, etcétera. Y por último, no menor, y dejo esta figurita siempre al final, ¿no?, las empresas que, o las organizaciones que se dedican, ¿no?, solamente a hacer correcciones, ¿no?, o actividades, vamos a llamarle actividades correctivas, ¿no?, actividades co correctivas, ¿ya?, no planificadas, porque ojo, vamos a tener actividades correctivas planificadas, ¿ya? Las actividades correctivas no las puedo programar, pero sí las puedo planificar. Si yo ya conozco cómo falla mi equipo, yo ya llevo años trabajando en esta empresa, yo ya conozco muchos de estos equipos, por más que me han traído equipos nuevos con nueva tecnología, ya en pocos meses yo ya lo encontré, ya entendí el equipo, ¿ya? Yo puedo ir generando actividades, puedo ir generando actividades, ¿ya?, planificadas, de alguna manera mediante algunas metodologías como de análisis causa-raíz, cuando sé que hay un equipo que tiene una falla, siempre la misma falla, siempre la misma falla. Bueno, desarrollemos una metodología de análisis causa-raíz para pensar como equipo cómo podemos prevenir esa causa-origen que provoca esa falla.
Y así me preocupo de no solamente reparar, sino que de eliminar la causa origen que me provoca esta falla constante, ¿eh? A eso apuntan los ACR, los análisis causa raíz, ¿ya? Por consiguiente, si una empresa solamente se dedica a desarrollar actividades correctivas no planificadas, lo único que va a estar haciendo es estar apagando incendios, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hacen el trabajo de analizar qué está ocurriendo para que esta falla se repita todos los meses, ¿ya? Y obviamente, probablemente esa empresa no maneja indicadores de mantenimiento, no maneja un software de mantenimiento. Y ahí alguien me dice, profe, pero es que los softwares son bastante caros, ¿eh? Y ahí me acordé y les voy a decir, pero mire, yo lo muestro esto porque me siento orgulloso, ¿eh? Con unos alumnos, dejé acordarme quién me escribió esto, a ella, ¿eh? A ver si les comparto acá nuevamente, ahí, ¿ya? Ella me dice, estimado Carlos, buenas tardes, agradecemos los datos de su cuenta bancaria para realizar la transferencia correspondiente y van a hacer llegar un link para la conexión a la premiación. Dirán, ¿qué está haciendo el profe? ¿Qué nos está vendiendo? ¿Ya? ¿Ya? Y ahí le mandé mi información, voy a pasar rápido esa parte. ¿Ya? Y aquí está, señor Carlos Valle, jefe de carrera de Ingeniería de Mantenimiento Industrial, Universidad Técnico Federico Santa María, ASIVA. ¿Ya? Es una organización, ¿ya? Una asociación regional que aglomera empresas de la quinta región, de pymes, pequeñas, y mediana empresa, ¿no? Entonces, me informan que tienen el agrado de informarme, valga la redundancia, que ha sido uno de los ganadores del concurso Ideatón Reactiva Innovar, embarcado en la conmemoración de nuestros 66 años como asociación gremial. La premiación se realizará el viernes 16 de octubre a las 9 horas vía videoconferencia. Por lo que agradeceremos confirmar su participación. Yo ya confirmé, aparte de enviar el documento asociado a la cuenta corriente, ¿eh? Pero ojo, para que no se crea, ¿eh? Ese depósito va directamente a dos de mis alumnos, que son mis alumnos memoristas del primer semestre, que están en el proceso de la revisión de su trabajo de título. Ya lo revisó el Andrés, el profe Andrés, y él le puso un 90, y me faltaría Claudio Bamondes, que me dijo que lo iba a entregar esta semana, ¿no? Y ellos desarrollaron, ¿no? Esta fue una idea que yo tuve hace mucho tiempo atrás, que yo siempre veía que los softwares de mantenimiento eran muy costosos, ¿no? Son muy costosos muchos estos softwares de mantenimiento, y el año pasado, cuando empezó, no, este semestre, cuando empezó el tema de la pandemia, ¿ya? Hice estos cursos online de Python, por ejemplo, y hice un curso de Python y además hice de Visual Basic. Y dije, oye, pero fácilmente uno puede hacer un sistema, ¿ya? En Excel que sea una macro, que la gente ponga los datos de un equipo y te vaya entregando indicadores básicos, ¿ya? Y que la empresa, esa pequeña empresa, no tenga que comprar un software tan avanzado, tan caro, sino que sea prácticamente gratuito. Lo que tenga que pagar sería la capacitación que podrían hacer estos chiquillos que fueron mis alumnos memoristas, y yo les ofrecí eso, y les dije, miren, muchachos, si quieren trabajar, si tienen idea, o sea, si quieren tener un trabajo de título, piensen en lo que yo les estoy proponiendo. Les gustó mi idea, siempre con el compromiso de que este fuese un software prácticamente gratuito, ¿no? Pero para ayudar a nuestra región, ¿no? Y hicieron un videíto, ¿no? De ahí le envío el video si quieren, y mostraron el software muy, muy encachado, tiene hartas ventanitas donde uno cliquea y ahí sube información del usuario, porque ahí tú dices, ya, estos usuarios no más tienen acceso, ¿no? Y diferentes perfiles, y logramos hacer esto,
Así que, y van a ir levantando información, por ejemplo, ah, el equipo tanto falló hoy día, ¿ya? Falló de tal hora hasta tal hora. Ese tiempo me llevó entonces una disponibilidad de X por ciento y una confiabilidad de tantos por ciento. Y eso lo presentamos y se ganaron esos 150 mil pesos para los muchachos que una vez que me lo depositen se lo voy a hacer llegar a ellos, ¿eh? Para que vean que una idea, y obviamente que yo les dije a los muchachos que esta idea o este premio que les sirva como motivación y también como si quieren reinvertirlo en el propio programa, a lo mejor hacer una página web con este tema y que sea más fácil para las personas y que ellos mismos hagan su empresa, ¿ya? Que ellos mismos puedan desarrollar esta idea como una idea emprendedora, ¿ya? Y es la idea, muchachos, también es la invitación que le hago a ustedes, ¿ya? Me recuerdo que las primeras clases que tuvimos fue asociado a las ideas que pueden hacer como trabajo de título, ¿ya? Y ahí alguien me dijo, no sé si en este grupo o en el otro, creo que en el otro grupo alguien me dijo, profe, y me gustaría, cuando ustedes se tenían que presentar, alguien me dijo, profe, me gustaría que también nosotros pudiéramos hacer algún artículo, alguna publicación. Entonces también lo invito a hacer eso, yo estoy convencido y ya me puse en mi cabeza de que tenemos que hacer publicaciones y lo invito a todos de que vamos desarrollando artículos. Yo también me comprometí en un momento que les voy a presentar un paper para que vean lo que vamos a hacer nosotros con un simple trabajo, ¿ya? Y lo van a ver como un paper en donde aprobado, donde se entrega una cierta cantidad de recursos a los que los publican. Ustedes no están para nada alejados de poder desarrollar eso, y yo quiero que ahí confíen en ustedes, ¿ya? Y por mí voy a estar siempre ahí atento para los pueda ayudar y guiar y podemos trabajar en conjunto, ¿no? Además que yo solamente por la fama, ¿no? Les dije a los muchachos que iba el sueldo completo para ellos, ¿no? Entonces, sigamos con este tema, ¿no? Aquí un poquito de información asociada a definiciones, ¿no? Y específicamente a la definición del mantenimiento propiamente tal. En síntesis, si uno busca mantenimiento y lo googlea en la RAE, y lo busca en la RAE, por ejemplo, en la Real Academia Española, dice que es el conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etcétera, puedan seguir funcionando adecuadamente, ¿no? Es más, nosotros cuando hablamos de mantenimiento, como que nuestro punto de vista es directamente a equipos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos más ligados al mantenimiento de equipos, más que de instalaciones, más que de algún edificio. O sea, un constructor también tiene que estar pendiente de la mantención, etcétera, ¿ya? Pero cuando se hace referencia a, según la RAE, lo indica de esta manera. Entonces, se entiende por mantenimiento la función empresarial a la que se encomienda el control del estado de las instalaciones de todo tipo, tanto productivas como las auxiliares y de servicio, ¿ya? Y aquí, poco a poco, el sentido del mantenimiento se empieza a diferenciar de lo que dice la RAE, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, todos estos primeros, por ejemplo, de aquí a acá, ¿ya? Son definiciones que lo entregan en algunos libros, que fueron entregados en algunas organizaciones, ¿no? En este sentido, se puede decir que el mantenimiento es el conjunto de acciones necesarias para conservar y restablecer un sistema en un estado que permita garantizar su funcionamiento a un costo mínimo. Y acá se diferencia claramente de la RAE. Aquí por fin, ¿no? Habla de que el mantenimiento tiene que estar asociado también con los costos, ¿no? Yo no puedo estar deteniendo un equipo cada 3 horas para hacerle un mantenimiento si sé que voy a detener el equipo, va a dejar de operar ese equipo, ¿ya? Por media hora, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente en el tema de detener el equipo, hacer la ficha de análisis de seguridad del trabajo, de poner los candados de bloqueo, de hacer una charla motivacional y de seguridad, de subir en el equipo,
de ir a lubricar, de volver a sacar los candados, de poner la puesta en marcha, y solamente por una simple lubricación ya estuvimos media hora. O sea, que el equipo esté detenido cada 3 horas por media hora, el equipo va a ser muy, muy costoso su operación, ¿sí? Y obviamente su mantenimiento, ¿sí? O sea, no va a ser eficiente. Y eso tenemos que buscar la eficiencia de los equipos y de los procesos. Es más, en algún momento nosotros vamos a estar hablando de un indicador, ¿sí? Que es conocido como el OEE, ¿sí? Que conlleva la disponibilidad, la eficiencia, ¿sí? Y la tasa de calidad. Por ejemplo, la norma europea, publicada relativamente, publica la definición de mantenimiento, aquí lo redacté mal, esta fue publicada en el 2017, hace muy poco. Esta lo define, de todas maneras, ojo, esta definición, esta normativa la hizo más o menos el 2001, y a través de los años se ha mantenido. Lo define como la combinación de acciones técnicas, administrativas y de gestión. Ojo, aquí ya agrega la palabra gestión a lo largo del ciclo de vida. ¿Qué nos decía, ya, la ISO o ese manual, ya, de seguridad que se iba a implementar en la empresa asociada a la electricidad, que nosotros teníamos que preocuparnos desde la etapa de idea, ¿ya? De idea del proyecto, ¿ya? De la construcción, del montaje, de la operación a lo largo de su vida y después del desecho, cuando ya lo vamos a desechar. Todo eso nosotros nos tenemos que preocupar con el tema del mantenimiento. Todo eso son el mantenimiento, son tareas técnicas, administrativas y de gestión a lo largo de todo el ciclo de vida del equipo. ¿Con qué fin? Con el fin, de conservarlo o devolverlo a un estado en el cual se pueda desarrollar la función requerida. Esa es la idea, de que podamos devolverlo a un estado, ¿ya? Para el cual se pueda seguir desarrollando la función. Y ojo aquí, muchachos, cuando ustedes probablemente algunos han visto, ¿ya? Por ejemplo, la metodología del RCM, ¿ya? El RCM habla, ¿ya? De la función principal, ¿ya? De algún activo físico, ¿ya? La función principal que tiene que tener un equipo, ¿ya? Y ahí alguien me puede decir, profe, algo se hablaba del SIPOC, ¿ya? Sí, exacto, de ahí nosotros desarrollábamos este SIPOC, ¿ya? Para buscar la función principal, o pensemos qué necesitamos hacer con nuestro equipo y por qué está ahí, y esa va a ser nuestra función claramente principal. Esta es una técnica que va a ayudar a hacer eso, pero muchas veces la función principal es cosa de analizar lo que hay ahí y se describe ahí en una función. La ISO 14.224 del 2016 habla de la combinación de todas las acciones técnicas y de gestión que tiene la intención de retener un ítem, restaurarlo a un estado en que pueda realizar lo requerido. Esta ISO habla mucho de los ítems mantenibles, ¿ya? Son de alguna manera como los elementos que yo me tengo que preocupar de desarrollarle un mantenimiento, sea correctivo o preventivo, ¿no? Creo que aquí tengo que escapar, sí, yo hice aquí un link, ¿no? A esta ISO. Esta ISO usted la pueden encontrar en internet. Esta ISO asocia a las plantas, a la empresa de gas, de petróleo,
específicamente las petroquímicas, ¿ya? Entonces, aquí está, ahí está, industria del petróleo, ¿ya? Y gas natural, recolección e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento de equipo, ¿ya? ¿Por qué presento esto, muchacho? Lo presento por la simple razón que cuando usted tenga que defender algún trabajo de título, ¿no? Muchas veces hay profesores que dicen, no, pues si el mantenimiento tiene este estándar, estos son los modos de fallo, no hay otro. Ojo, usted puede decir, no, 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 yo estoy desarrollando este trabajo de título, ¿ya? Basado en la norma ISO 14.224 que ellos me entregan ya cuáles son los modos de fallo que están por norma designados. No, es que la corrosión no es un modo de fallo. No, 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 para usted no es un modo de fallo, profesor, pero ojo, yo estoy aquí bajo una norma. Entonces, yo por eso me quiero detener y le hice este link, ¿eh? A esta norma, debido a que eso a usted lo puede ayudar considerablemente en el momento que tenga que defender, insisto, un trabajo de título, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tú vas a decir, yo acá lo estoy haciendo mediante una norma y la norma me indica que sí, que hace referencia, ¿no? A este modo de fallo. Ojo, aquí también te entrega una terminología, ¿ya? Tiempo del activo en mantenimiento, ¿ya? Tiempo activo de reparación, disponibilidad, capacidad de estar en un estado para funcionar según lo requerido, ¿ya? Ojo, me escribió. Muchas gracias, don Luis Felipe. Estaba presentando. Ahora sí, ¿ya? Ahora sí, eso estaba presentando. Gracias, don Luis. Aquí está. La ISO 14.224, ¿no? Como les comenté, es una norma que es para la empresa petroquímica, ¿no? De industria del petróleo y del gas natural, ¿no? En la recolección, ¿no? De datos para la confiabilidad, ¿no? Aparecen una serie de estructuras para ello, datos asociado a una terminología también, parte con una terminología, ¿no? Aquí podemos ver, como les comenté, tiempo del activo en mantenimiento, tiempo del activo en reparación, ¿no? Y habla mucho del ítem mantenible, ¿no? Por ejemplo, tiempo del activo en reparación, tiempo efectivo para lograr reparar un ítem, ¿no? Disponibilidad. Capacidad de estar en un estado para funcionar según lo requerido, ¿no? Ojo, que nosotros vamos a ver en unas 3 semanas más indicadores de mantenimiento y la disponibilidad es un indicador un tanto complejo porque es muy controlable, es muy poco controlable para tener una definición y una ecuación única, ¿no? Tiene mucho apellido, la disponibilidad física, operacional, esperada, real, contractual, etc. Por lo mismo, hay que poner mucha atención cuando alguien, cuando un proveedor, ¿no? Cuando un vendor, cuando un cliente nos habla de disponibilidad, uno tiene que preguntar siempre cómo calculó esa disponibilidad, porque como la estás calculando tú, probablemente no es de la misma manera como la está calculando él, ¿eh? Entonces, ojo ahí, se han caído muchos contratos por no considerar, analizar muy bien, ¿eh? En sí. La palabra y el concepto y el indicador de disponibilidad, ¿no? Para la confiabilidad está como más resuelto, pero la disponibilidad, como partió hace mucho tiempo, se abrió tanto
y la definición nunca fue tan sensata, ¿no?, que quedaron para muchas interpretaciones, ¿no? Y acá, como les comenté, mantenimiento correctivo, ¿no?, mantenimiento llevado a cabo después de la detección de una falla hasta completar la restauración. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? El fin es que usted, cuando se enfrente a una defensa de trabajo de título, ¿ya? Ojo, el día jueves, ¿ya?, a las 11:30, tengo también un alumno que va a defender, pues, su trabajo de título. Es un plan de mantenimiento para Cachantún, en Santiago. Así que, a ver si me recuerda que le envíe la invitación para que los que quieran participar y tengan disponibilidad ese día, ¿no? Sobre todo los alumnos que no son de esta casa de estudio, como cuando sacaron su carrera técnica, para que tengan más o menos claro cómo es el proceso, ¿ya?, y a qué apunta un trabajo de título. Es de ingeniería, así que les va a servir bastante, ¿no? Entonces, siempre que usted pueda defender una idea, siempre que usted pueda defender una idea, defiéndala, ¿eh?, por ejemplo, como les comenté, con una norma. Ahí usted está diciendo, ojo, que no lo digo yo, lo dice la norma, ¿eh? Aquí, yo, sí, profesor, a lo mejor usted tiene razón, que la corrosión no es un modo de fallo, pero yo me guié por la norma. Y ahí no van a tener que discutirle, ¿ya? Porque hubo un grupo, ¿ya?, muy grande, ¿ya?, de profesionales, de técnicos, que levantaron una norma y esa fue aprobada por un organismo serio, en donde dijo: sí, acepto, este modo de fallo existe, y por lo mismo, que la corrosión no sea efecto, la corrosión va a ser un modo de fallo. Ah, bueno, ahí está un modo de fallo según la ISO 14224 del 2016. Y ahí usted dice: está pronto a actualizarse, profesor, así que, y creo que no hay cambio, porque usted se va a interiorizar tanto en estos temas. Así que, igual, ojo, yo se los voy a dejar ahí en el repositorio del aula, donde voy a dejar ahí normativa, ¿eh?, para que igual lo tenga y lo use. En caso de que usted tenga que defender algún día y diga: ah, voy a hacer este trabajo con respecto a ENAP, va a estar asociado a eso, ¿no? Aquí también decidí poner esto porque yo les comenté de libros interesantes, ¿ya?, de buenos libros. Este es un excelente libro, este autor es muy importante para el desarrollo del propio mantenimiento centrado en la confiabilidad, y él también parte desarrollando una definición. Dice que el mantenimiento, se define como asegurar que los activos físicos continúen haciendo lo que sus usuarios quieren que hagan, ¿ya? Esa es la definición que da John Mowbray, ¿ya?, al mantenimiento, ¿ya? Los requerimientos de los usuarios van a depender de dónde y cómo se utilice el activo. Y ahí habla del contexto operacional. Si estoy en la costa, si estoy en la cordillera, si estoy en una mina subterránea, si estoy en una mina a bajo abierto, si estoy en una empresa de hacer un aserradero, si estoy en un taller metalmecánico, si estoy haciéndome cargo de ascensor, independiente, lo que sea, siempre tengo que contextualizar muy bien lo que estoy haciendo y dónde estoy inmerso, ¿ya? Esto lleva a la siguiente definición formal del mantenimiento centrado en la confiabilidad. Ojo, RCM, mantenimiento centrado en la confiabilidad. En algunas partes lo van a ver como MCC, pero es muy poco utilizado, ¿eh? Más utilizado RCM. Y ahí está su libro, RCM2.
Bien, ¿por qué dos? Porque hizo un libro previo, pero él mismo se arrepintió del primero y por eso hace el segundo. Lean también la historia de él si lo encuentran interesante. El mantenimiento centrado en confiabilidad, un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en su contexto operacional actual. Y acá, muchachos, para que tengamos claro de inmediato, está el RCM, que es el mantenimiento centrado en confiabilidad, y está también la confiabilidad, pero como KPI, KPI, como un indicador, ¿ya? También está el indicador de confiabilidad, para que no se confundan, no es lo mismo. Pueden utilizar ambos, sí, es más, si usted implementa un RCM, aproveche también de implementar el indicador de confiabilidad para ver si su mantenimiento centrado en la confiabilidad es adecuado o no. Pero por acá, esto es una metodología. Metodología. Y esto es un indicador. Para que vean la diferencia, este es el que le dije delante. RT igual a un valor en porcentaje. No vea RT, confiabilidad, es un indicador, profesor, no es la metodología. ¿Ok? Asociándolo a la historia, ¿ya? A la historia del mantenimiento, siempre recordar esta fecha que es una fecha muy clave, ¿ya? Que el final de la Segunda Guerra Mundial, en donde dicen ya. Aquí ya estamos en la segunda generación del mantenimiento y aquí hablamos de las estrategias y las técnicas preventivas, ¿no? Aquí anteriormente era esperar que fallara el equipo y lo reparaba. Y hablamos de correctivo, ¿no? En definitiva. Muchas empresas automovilísticas y también empresas de la aeroespacial se hacen cargo en aquellos años y toman la relevancia el mantenimiento preventivo, prever una falla con respecto al estudio estadístico, de la edad del equipo y cuándo le ocurrían fallas. A las 2000 horas de uso, bueno, a las 1700, cambiémoslo, cambiemos, no el equipo propiamente tal, pero cambiemos ese ítem o ese elemento que hace que falle. El elemento que falla es normalmente un rodamiento, bueno, a las 2700 lo cambiamos, pero igual le queda tiempo de vida, pero no esperemos que falle, porque la falla. Esa falla a ese equipo es tan catastrófica que puede hacer que el equipo se fracture, se reviente, se pierda en vida humana, explote, se incendie, que se vaya a tener una falla tan catastrófica que no voy a perder solamente ese ítem, sino que voy a perder el equipo completo. Más podría al tener este incendio podría conllevar que no solamente se me va a quemar el equipo que estoy analizando, sino que dos equipos que están a los lados, ¿no? Entonces ahí se empieza a ver la ventaja de generar actividades preventivas, ¿no? Y se dice obviamente que a finales de los 80, ¿no? O sea, disculpen, a finales de los años 70, ya empieza la tercera generación y acá aparece que la participación de la producción habla del TPM, TPM, pero ojo, el TPM en Japón, el TPM ya en los años 60 era full, solamente que en los años 80, se inició el año 80.
se hace masivo a todo el mundo, pero Japón ya estaba acá. Japón ya estaba con el TPM en los años 60, ¿no? Y acá ya hablamos de condición, condición, ¿no? Aquí cambiamos los componentes según su tiempo de vida. En cambio, en la tercera generación ya veíamos un aumento de temperatura, un aumento de vibración, un aumento del flujo o una disminución del flujo o una disminución de la temperatura, un aumento de temperatura, condiciones o que íbamos analizando las diferentes variables para decir, mira, la condición de este equipo ya es anormal. Por ende, necesitamos cambiar este ítem que provoca, ¿ah?, que se genere esta falla, que se genere esta condición. Y la cuarta generación, ¿ya? Ya a principios de los 90, ya hablamos del mantenimiento basado en el riesgo, ¿ah? Se involucra mucho el tema asociado al medio ambiente, a la seguridad de los trabajadores, ¿ah? Aquí ya se generan las actividades predictivas, ¿ah?, con la tecnología, ¿ah?, del instrumental para medir esta, ¿ah?, instrumental que en primera instancia fueron muy costosos y hoy en día obviamente ya son más accesibles a diferentes empresas, por ejemplo, una cámara termográfica, un análisis de vibración, ya no son los valores que teníamos antiguamente. Ahora sí, el especialista sigue siendo, de alguna manera para la empresa, un valor muy alto, ¿eh? Y por lo mismo ahí usted también puede ver que puede tener un futuro en ese ámbito, en lo predictivo, ¿eh? En las vibraciones, en el análisis de vibraciones, en el trabajo de tintas penetrantes, en radiografía, soldadura, aunque sean un poco complejos para la salud, ¿eh? Y por lo mismo ahí uno también tiene que ir equilibrando ese tema, ¿eh? Hay muchas actividades predictivas y ojo, ojo ahí, ya estamos, aunque no lo he visto en algún libro, y me gustaría hacer algún libro en algún momento, ya estamos en la quinta generación para mí, ya estamos hablando, ¿eh?, del mantenimiento, ¿no?, de la industria 4.0, ¿eh?, que en definitiva se lleva este monitoreo, es microsegundo a microsegundo, o sea, me indica constantemente cómo está el estado de un equipo obviamente altamente crítico, porque tengo que tener una serie de sensores para poder controlar esto. Y como es mucha información, ¿no?, todo este trabajo, hablaba el otro día con mi profesor, director de tesis, que es de Casa Central de la Ingeniería Comercial, me decía que ya todo esta base de datos ya no se guarda en un software, sino que se está trabajando con hardware para llevar toda esta información, porque tanta y tantos datos por segundo, ¿eh?, que esta orientación ya tiene cambio y sobre todo después de la pandemia, tuvieron que bajar la cantidad de trabajadores. La empresa, ya con inteligencia artificial, ¿eh?, está considerando mucho trabajo que lo hacían personas mediante sistemas robóticos o también mediante inteligencia artificial, que ya se sabe cómo actúa un operador en el momento de que va a tener que operar y también posteriormente, hasta el momento todavía no se mantienen solo, pero por lo mismo todavía podemos decir que tenemos trabajo, pero
Hay que estar atento a todos estos cambios, ¿ya?, que se vienen. Y obviamente esto un poco de historia, un poco de historia que le hago ver, pero esto ya tal como se indica, es historia, ¿ya? Hay que revisen ahí la industria 4.0, ¿ya?, y revisen también el mantenimiento 4.0, ¿no? Lleno de sensores, lleno de análisis de datos, ¿no? Entonces, muchachos, tal como comentaba, nosotros tenemos que tener claro que dentro de nuestro proceso productivo, ¿ya? Que ahora por fin alguien me dice, profe, ahora estoy ya más clarito de dónde estamos, ¿ya? Usted está acá, usted está aquí, dentro de un proceso productivo. Proceso productivo. Ese proceso productivo se mueve, ¿ya?, se mueve gracias a una serie de activos. Tengo un activo aquí, tengo otro activo acá, tengo un activo ahí, otro activo ahí, otro activo ahí, luego otro activo ahí, acá. Acá, ahí, ahí, ¿ah? Por acá tengo mi materia prima, ¿ah? Y al final tengo el producto, ¿ah? Y toda esta travesía, ¿ah?, la va desarrollando mediante este proceso. Entra la materia prima, lo toma el primer activo, ese activo es un activo físico, un equipo, una máquina, ¿ya?, en donde tiene operadores, donde tiene mantenedores, ¿ya? O sea, hay también la conexión directa entre el activo físico y el activo humano, ¿ya? Ahí. Tienen diferentes configuraciones los procesos productivos, ¿ya? Y eso también lo vamos a ver hoy día, no hoy día, durante este próximo 2 meses, ¿ya? Nos vamos a involucrar, por ejemplo, en la disponibilidad del sistema o en la confiabilidad del sistema, porque está bien calcular, por ejemplo, la disponibilidad de ese equipo y la confiabilidad de ese equipo. Pero yo como gerente, yo quiero saber cómo es el comportamiento de mi proceso productivo. Y para saber si tengo que cambiar un equipo o no, ¿verdad? Tengo que tener esa información, ¿verdad? Tengo que tener la información de que si es sano o no dejar un equipo en stand-by acá, ¿verdad? Ojo, voy a dejar un equipo en stand-by para que cuando falle este esté actuando. Pero oiga, el equipo este sale 120 millones de pesos, ¿verdad? Y es muy caro. Ojo, a lo mejor es caro la inversión, pero la recuperación la vas a hacer de inmediato porque la disponibilidad ya va a aumentar en un 2% porcentual al año. Ah, entonces si yo llevo ese porcentaje, ¿ya?, a esto, yo puedo decir qué significa aumentar 2% al año. Ah, o sea, 1% de disponibilidad son 40 horas de disponibilidad. Ah, ahora lo llevo a lucas. Ahora que tengo la cantidad de horas, lo llevo a dinero. ¿Cuánto me equivale una hora de operación de este proceso productivo? ¿Tanto miles de pesos o millones de pesos? Ah, por ende, si es por 40, lo multiplico. Ah, me da 280 millones de pesos este aumento. Y esto salía 120 millones de pesos y la inversión es una vez. Ah, pero un profe tiene que operarla, tiene que hacerle mantenimiento. Ya, pues hagamos un flujito de caja y veamos si nos sirve o no sirve nuestra idea de redundar el equipo, ¿eh? Y ese va a ser una labor que vamos a tener que desarrollar, pero obviamente primero tenemos que pasar por temas asociados a la criticidad de nuestro equipo, porque tengo que ver también qué tan crítico es mi equipo para saber si voy a involucrar ahí en la toma de decisiones. Como tengo tantos, yo aquí, muchachos, yo aquí dibujé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 activos,
¿Ya? Específicamente son siete que están en la línea, pero usted tiene claro que en su proceso pueden ser mucho más. Entonces, como son mucho más, justamente aquí en este cuadradito que yo tengo para ir viendo quiénes están conectados, se ve aquí, después de Pablo Campos, se ve Felipe Encina, que él trabaja, nos contó ahí en una empresa de remolque y una cantidad enorme de activos que tiene, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tengo que ver que con los pocos dinero, los pocos presupuestos que me designan, ¿ya? Al área de mantenimiento, en donde tengo que llevar para operar, para, disculpe, para mantener los diferentes equipos, para pagarle el sueldo a mis trabajadores, para subcontratar a una empresa que me presta servicios de izaje, etcétera. Son pocos los recursos que a final de año me quedan como para invertirlo en algo, ¿eh? Y como tengo pocos recursos para la reinversión, tengo que saber dónde voy a poner esos pocos recursos que me van a quedar para que la balanza del costo-beneficio, ¿eh? El beneficio obviamente pese más que los costos, ¿eh? Y por lo mismo puedo tomar entonces una buena decisión en donde digo ya. A este equipo, que le voy a llamar un activo crítico, a ese activo nosotros nos vamos a preocupar de desarrollar una actividad de mantenimiento, ¿ya? Mediante alguna metodología descrita anteriormente, mediante RCM, FMECA, implementemos el TPM y dejemos este primer equipo como el equipo emblema de todo nuestro proceso de implementación de mantenimiento productivo total. O no sé, alguien dice, no, profe, vamos a hacer mantenimiento autónomo. Bueno, preocupémonos de este equipo crítico, porque si este equipo crítico aumenta su disponibilidad, ¿ya? La ganancia va a ser mucho mayor, porque tiene un alto impacto. Entonces, para llegar a eso, seguimos este procedimiento, ¿ya? Para seleccionar, para la selección del sistema o del activo crítico, porque puede ser que mi equipo sea tan grande, muchacho, y tan robusto. Me acuerdo de una máquina que me hablaban ahí de la fábrica de caramelo. Ah, claro, sí, ahí me acordé. Que creo que ahí, a lo mejor por olfato nomás, voy a decir, no, si es el equipo crítico, ¿ya? Pero esa máquina es tan grande que va a tener que empezar a decir, ya, como es tan grande, veamos algún subsistema primero, ¿ya? Y veamos cuál es el subsistema más crítico, ¿ya? Y hay muchas metodologías que vamos a ver, ¿ya? En unas próximas clases de cómo podemos seleccionar un activo crítico o un componente crítico. Ahí vamos a hacer una tareita. Probablemente ustedes han escuchado Pareto todas estas veces, pero vamos a ir más allá. Vamos a hacer gráficos de dispersión logarítmica, por ejemplo, para buscar los equipos o los sistemas de este activo, ya que son críticos. Pero independiente cuál tenga, tengo que siempre tener a mano la información técnica e histórica, ¿eh? Aquí sí o sí necesito tener, por ejemplo, la información técnica de mi equipo, ¿ya? Y la información del comportamiento histórico que ha tenido, cuántas fallas ha tenido, cuántas fallas ha tenido, cuánto tiempo dura las reparaciones, ¿ya? Cuánto tiempo dura sin fallar. Ah, creo que está hablando del MTBF, el MTTR, correcto. Toda esa información nosotros tenemos que involucrarlo en nuestro quehacer, ¿no? Una vez que consolidemos esa información, también tenemos que ver qué pasa con las políticas, con la seguridad, ¿ya? Con todo esto. Cuando yo pienso en elaborar un plan de mantenimiento, y ahí me recuerdo que en uno de los grupos, decían, profe, a nosotros como técnico nunca nos explicaron bien qué era un plan de mantenimiento, cómo era el procedimiento. Yo igual me quiero detener, ¿no? En unas semanas más de cómo levantar un buen plan, cómo uno tiene que hacer una estrategia para levantar un plan, porque
Ojo, un plan de mantenimiento no existe una receta, no es cocinar. Yo aquí no puedo cocinar un plan de mantenimiento. Hay un libro que se llama El arte de mantener, por ejemplo, Rodrigo Pascual, que es bastante bueno, y el nombre así lo dice, el arte de mantener. ¿Por qué? Porque no todos los equipos, necesitan el mismo mantenimiento. Es más, el mismo equipo instalado en diferentes partes de Chile, del mundo, tienen diferentes tipos de mantenimiento, ¿ya? Diferentes quehacer de mantenimiento, diferentes tiempos para desarrollar el mantenimiento, ¿ya? Entonces hay que tener un arte. Pero ojo, también existe una parte, ¿ya?, que yo se la quiero presentar en un tiempo más, de la metodología de crear un plan. Uno tiene que tener una estrategia, uno tiene que ser una estratega para crear un plan, ¿ya? ¿Cuántas veces ustedes han jugado esos jueguitos de, le digo jueguitos, yo también estuve bien metido en esos juegos de estrategia, ¿eh?, en donde uno decía, ya voy a desarrollar un plan, no voy a atacar con todos mis soldados, sino que a lo mejor voy a llevar tres para investigar? Y uno usa una estrategia, ¿eh? Uno usa una estrategia, un paso a paso. No, cuando levanto un plan, no tiro toda la carne a la parrilla y digo, ya, esto es para todos los equipos. No, voy uno. Presento este plan piloto, la empresa lo verifica, vemos cómo fue dando con este equipo, cumplió, subió en un 2% la disponibilidad, ahora vamos replicándolo en los otros equipos, pero ojo, ojo, vamos lento, ¿no? Tampoco porque aquí sirvió no significa que va a servir para todo, ¿eh? Hay un interesante libro que de ahí no tengo por ahí, es la excepción que mi hija me lo haya tomado y no esté por ahí todo rayado, pero lo tengo guardado, que se llame Mate a sus vacas sagradas, ¿no? Un libro interesante en donde la empresa tiene la costumbre de decir, oye, si aquí sirvió, en esta planta sirvió, ¿cómo no nos va a servir a nosotros? Y tratan de implementar alguna metodología que funcionó en otra empresa, pero ojo, en esa empresa tienen otras características los trabajadores, tienen otro ambiente laboral, tienen otros procesos de capacitación. Han hecho convenios con otras universidades, con otros centros de formación, etcétera. Entonces, es totalmente diferente. No puedo llegar y copiar algo que fue exitoso y decir, ah, lo implemento acá. Es llegar y hacer lo que, no, copia lo mismo que hicieron allá. No, no, no. Hay que traer, hay que consolidar en primer lugar cuáles fueron las buenas prácticas y esas las vamos reproduciendo paulatinamente, poco a poco, yendo analizando qué tengo que copiar, pero qué es lo que no tengo que copiar, ¿eh? Entonces, muchachos, cuando pensemos en levantar un plan de mantenimiento, ¿eh?, cuando pensemos en levantar un plan de mantenimiento, no puedo pensar en que voy a hacer el plan de mantenimiento a toda la planta en 2 tiempos, ¿eh? No voy a hacerle quizás el mantenimiento a mi equipo completo, ¿eh? Tengo que ir paso a paso, paso a paso. Y por lo mismo, tengo que ver también cuáles son las políticas de mantenimiento, cuáles son las políticas de gestión de activos que tiene mi empresa, cuáles son los objetivos de gestión de activos, cuáles son los temas asociados a la seguridad, cuáles son las normativas internas, cuáles son las normativas de trabajo, cuáles son los instructivos de seguridad, los instructivos técnicos, los manuales. ¿Cuáles son las recomendaciones que me puede decir el fabricante, el experto, el vendor, etcétera? ¿Eh? Porque el fabricante tiene mucho que decirme cuando yo voy a levantar un plan de mantenimiento, ¿eh? Yo no puedo decir, no, este plan lo parto desde cero, ¿eh? Este plan lo voy a hacer yo y me voy a olvidar de lo que, oye, ojo, sí, este fabricante es el que diseñó, el que construyó este equipo, tiene mucho que decirnos, ¿eh? Algo escribió en este manual. No, profe, no es muy bueno. Bueno, pero toma algunas cosas, léelo, cerciórate, a lo mejor hay algunas actividades que se pueden repetir, a lo mejor no con los tiempos que él te dio, ¿eh? A lo mejor no los tiempos que él te indicó, a lo mejor él te indicó cada 100 horas y la tarea debía hacerse cada 80 horas, cada 50 horas, ¿eh? Pero primero veamos bien qué nos dicen los expertos. Tal como les comenté, buscar cuáles son las mejores prácticas en otra empresa y no tomarla y copiarla, ¿sí? Sino que analizarla,
lo que hemos dicho, gestionar el riesgo. Allá abajito aparece, después de las mejores prácticas, gestionar el riesgo, ver cómo podría impactar la implementación de una filosofía que se hizo en una planta, del mantenimiento que se aplicó en una planta, y llegar y copiarlo acá no va a ser exitoso porque allá fue exitoso. Tenemos que desarrollar un trabajo. El plan de mantenimiento actual que tiene la empresa. También es muy importante conocer cuál es el plan que este equipo tiene en la actualidad. Profesor, no hay ninguno. Ojo, pueden haber fichas y a ellos le llaman planes, ¿eh? Pueden haber alguna ficha de mantenimiento, alguna pauta de mantenimiento. Tómela, revísela, analícela, véalo con su equipo, un plan de mantenimiento, muchachos, ¿eh? Insisto, yo mandé ese correo que me comprometí alguna vez para ver si los trabajos de título de los ingenieros en mantenimiento industrial pueden ser, ¿ya? No solamente de uno, sino que de dos, ¿ya? Porque para mí tienen que ser un trabajo en equipo, ¿ya? Si es que vamos a hacer un plan de mantenimiento, si vamos a hacer un plan de gestión de activos, pierda cuidado que en el mundo real, en una empresa, ah, tú eres el encargado de mantenimiento, ya, usted lo hace. No, uno busca información, ¿ya? Porque si esto se hace en cuatro paredes, el plan de mantenimiento va a estar listo para el fracaso, ¿ya? Tiene que ser conversado, tiene que hacerse investigado por todo la lluvia de ideas, los análisis causa-raíz, ¿ya? Toda la importancia que tú puedas sacarle a tus trabajadores, ¿ya? Finalmente, consolidemos siempre que tenemos que tener una estrategia de mantenimiento, ¿ya? Y tenemos dos grandes estrategias, ¿ya? Tenemos dos grandes estrategias de mantenimiento. Una que, tal como lo comenté anteriormente, entre el primer y la segunda generación, tengo una estrategia preventiva y tengo una estrategia correctiva, ¿ya? No estoy hablando todavía de los tipos de mantenimiento, sino que la estrategia. Tengo una estrategia para decir, el equipo va a funcionar y va a seguir funcionando hasta que falle y ahí lo voy a reparar. Esa va a ser una estrategia correctiva, económicamente factible. No sé, hay que hacer los cálculos económicos. Puede que sí, puede que económicamente este sea el mejor de todos. Pero puede que la decisión la haya tomado mal porque no vi todas las variables. Por ejemplo, profe no vio temas de seguridad, profe no vio temas de medio ambiente, ¿ya? Profe no vio temas de impacto en la producción, etc. Tengo que analizar todo el espectro, ¿ya? Pero si lo analizo y me doy cuenta que es más rentable trabajar con mantenimiento correctivo, trabajemos con mantenimiento correctivo. Profe, son una sala de compresores que hay muchos. Bueno, trabajemos con mantenimiento correctivo porque siempre hay uno que está en respaldo, ¿ya? Ojo, no significa que esta estrategia va a hacer que el equipo falle, lo tome y lo bote y me compre otro nuevo. No, no significa que falle. Pongo en funcionamiento un equipo que está ahí en stand-by, ¿ya? O que el sistema no me va a necesitar por lo menos en 3 horas. Que le entregue aire porque hay acumuladores de aire, ¿no? Y por mientras me da el tiempo para reparar este compresor, ¿no? Etcétera. Pero también tengo actividades preventivas que la idea, sí, aquí, de hecho, aquí va a estar la falla. La falla, ¿no? Si me voy a la derecha, correctivo, ¿no? Si me voy a la izquierda, preventivo. Lo preventivo me propongo entonces prever esta falla. Me voy a adelantar a la falla, ¿eh? Por más que alguien diga, ya entonces todo preventivo, no, 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 ojo, va a ser imposible, no todas las fallas las podemos prevenir, ¿eh? Entonces tenemos que también tener ahí un concepto de que tenemos que estar preparados para la reparación. Una empresa, por más que diga full preventivo, ¿eh? Siempre tenemos que estar preparados para desarrollar una actividad de reparación correctiva. Muchas empresas, lastimadamente, dicen, no, este es el 80-20, ¿ya? 80%
preventivo y 20% correctivo. Ahí debe haber sido la línea. Eso, ojo, quizá en alguna empresa fue lo mejor, fue ideal, pero esto no significa que para todas las empresas pueda utilizar lo mismo. Es importante reconocer que no todas las empresas pueden seguir esta misma lógica. Profesor, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, haga el análisis técnico y económico para ver qué porcentaje de preventivo y qué porcentaje correctivo sería el más adecuado. Pero primero lleve, por último, en primera instancia, lleve ahí un gráfico que indique en la actualidad qué porcentaje llevo de preventivo y qué porcentaje llevo de correctivo. Aquí llevo 75 y aquí llevo 25. Eso, ¿qué rédito económico me está dando? Analicémoslo, veámoslo. Ah, ya, me está dando tanto. ¿Qué pasa si yo esto lo abro y ahora es más preventivo? Ojo, baja, porque hay mucho aumento de recursos, de detenciones. Ah, entonces no nos devolvámonos para acá, sigamos avanzando. Todo tiene que ser analizado, todo. Y no solamente técnicamente. Y esa es la importancia, obviamente, que usted también tiene que tener claro en esta ingeniería, que tiene que enfrentar, estos dos mundos, lo técnico con lo económico. Técnicamente puede ser una buena solución, pero económicamente un fiasco. Entonces, el gerente te va a ver tu proyecto y decir, hoy te quedó bonito, pero toma, guárdalo porque no me interesa, porque te sale mucho dinero y no hiciste ningún estudio asociado a cómo voy a recuperar esta inversión, así que fue un gusto, me decía, me caíste mal, te despido. Entonces, ojo ahí, tenemos que entregar una información, si es que queremos implementar algo, con todo el quehacer de un estudio económico y técnico. Bueno, en lo preventivo, tenemos, por ejemplo, el mantenimiento, el tipo de mantenimiento basado en la condición. Por ejemplo, yo voy a ir a verificar condiciones de mi equipo mediante inspecciones, mediante monitoreo en línea, mediante el análisis de las vibraciones, mediante el ultrasonido, mediante el análisis de aceite. Ahí el análisis de aceite me dice, ojo, mira, se están incrementando el porcentaje de cobre en el aceite, por ende significa que hay muchas deterioro de los bujes, por ende necesitamos hacer un cambio de inmediato y una reparación, etcétera, o un mantenimiento, hay cambio de esto, etcétera. Y eso es ir controlando ya la condición, porque ese porcentaje de cobre o no sé, de contaminantes de silicio ya me dice, oye, hay un aumento de silicio, entonces, si sigue manteniendo este equipo en funcionamiento con estas condiciones, el equipo va a tener una falla catastrófica. Este son mantenimientos basados en condición. Pero también tenemos mantenimiento planificado según su frecuencia. La lubricación, yo no la hago porque voy a hacer un ensayo de aceite. Ah, mira, parece que se está desgastando el aceite, lo voy a cambiar. Entonces, ahora que me dice este ensayo, no, vas a tener un tiempo, un kilometraje, una hora de uso, en donde sí se va a tener que cambiar el lubricante, cambiar filtro, cambiar pieza, engrasar, limpiar. ¿Por qué? Porque está acondicionado bajo cierto tiempo. Y eso normalmente nos indica el mismo proveedor, el mismo fabricante, nos dice, oye, este aceite te dura para 10.000 kilómetros. Ya, con suerte, 11.000 kilómetros, pero no te pases de eso porque vas a tener estos problemas. Por otro lado, los correctivos. Nosotros tenemos el mantenimiento correctivo urgente y ojo acá, por favor, que siempre esté planificado. No estoy diciendo que va a estar programado. Yo no puedo programar un mantenimiento correctivo urgente, pero sí no puedo planificar. Yo voy a planificar cómo se debe desarrollar ya la reparación de una avería, cómo va a ser el paso a paso de esta reparación, cómo va a ser la remoción de etiqueta en caso de que esté trabajando con un TPM. La remoción de etiqueta es vital para saber qué es lo que me dijo el operador sobre el equipo. Ah, y este viejito, como tiene experiencia, como trabaja todo el día en este equipo, ya voy a saber cómo actuar. Ojo,
¿Podemos llevar un mantenimiento preventivo a un software? Claro, puedo decir, mira, el software que me avise cada una vez al mes que hay que hacer este cambio de aceite. El software me avise cuando hay que hacer el análisis de aceite. Puedo desarrollar en el software un mantenimiento correctivo. Obvio, lo podemos hacer. Vamos a dejar ahí anotadito lo que hay que hacer, pero yo voy a poner enter solamente cuando el equipo falle. Si falla, busco la falla, esta, enter, que me entregue la orden de trabajo para que entregárselo a mis trabajadores y decirles, ya, esta pega se tienen que ir a desarrollar porque el equipo volvió a fallar por las mismas condiciones de la vez pasada, ya hicimos el estudio, sabemos cómo actuar, no es necesario ni hacer el diagnóstico, es más, hoy en día los equipos vienen con ya con sistemas más inteligentes que me arrojan un código, me dicen, mira, el código es tanto, esto falló, de inmediato hago ese cambio, ¿ya? Vamos directamente a la falla. Y finalmente, como le indiqué, todo esto lo levantamos en un plan, en un paso a paso, y lo vamos a llevar a un ERP, que es un software asociado a la gestión, a la administración, al control del mantenimiento, ¿ya? Con esto me va a ayudar para tener una mejor gestión de mantenimiento, me va a ayudar para que mis indicadores vayan en aumento considerablemente. Esto me va a ayudar a hacer más eficiente mi quehacer, ¿verdad? Como mantenedor. Y ahí ustedes se van a llevar todos los premios habido y por haber porque va a tener respaldo de que falle algo. Así se hace. No vamos, pensemos qué hay que hacer, movamos esto, ¿no? Los tiempos de reparación se van a acotar, ¿ah? ¿Por qué? Porque usted va a decir en esta orden de trabajo todo lo que hay que llevar, todo lo que hay que hacer, ¿ah? ¿Quién lo tiene que hacer? Si tiene que ir un mecánico, un eléctrico, etcétera, ¿ah? ¿Qué tiene que hacer allá cuando llegue este viejito? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué cuidados tiene que tener? ¿Ah? ¿Cuáles son las condiciones de seguridad que debería tener, cumplir las condiciones medioambientales para no contaminar, etcétera? Y eso todo va a estar dentro de un plan. ¿Cuál va a ser su estrategia para poder desarrollar un buen plan de mantenimiento? Porque estos muchachos son los tipos de mantenimiento y aquí yo puse tres y hay una infinidad de tipos de mantenimiento, pero todos están dentro de una estrategia correctiva o preventiva. No hay más, ¿eh? Pero solo un predictivo, ¿no? Es una estrategia preventiva, ahora es un tipo de mantenimiento predictivo, sintomático, todos los otros nombres que le puedan dar en diferentes industrias, en diferentes países, porque dependiendo de los países también va a haber una serie de tipos de mantenimiento, pero consolídese en que existen dos estrategias de mantenimiento, la correctiva y la preventiva. Y consolide también que siempre lo importante es analizar los costos. ¿Ah? Ya, muchachos, vamos a tomar un break. Me pasé de la hora que había indicado delante. ¿Ah? Entonces, aquí voy a detener, voy a pausar. Ya, muchachos, tal como les comenté antes del break, ¿ah? El sistema del proceso de mantenimiento, ¿ah? Nosotros tenemos que consolidar siempre que tenemos que tener una estrategia como empresa, ¿eh? Independiente los tipos. Sí, luego me hacen una consulta si es que hay una, sigue la clase con el profesor Andrés. Sí, Andrés va a hacer clase después. Pero obviamente si tienen algún problema, ¿ya? Vaya nomás, ¿no? Entonces, primero está la salud. Ahí descansa, a lo mejor comió algo mal, le cayó mal. Entonces, siempre consolidando las estrategias de mantenimiento, que esta estrategia nos va a traer tipos de mantenimiento, ¿eh? Tal como hay mantenimiento correctivo urgente planificado, va a haber un mantenimiento correctivo urgente no planificado. Van a haber también actividades de mantenimiento correctivo que va a ser de alguna manera diferido,
vamos a dejar funcionando el equipo, pero conociendo que el equipo tiene una falla, ¿ya? Y que en algún momento se podría transformar en una falla catastrófica, pero ahí vamos a usar nuestra experiencia como mantenedores y vamos a decir, mira, este equipo ya estamos a 2 horas de terminar el turno, ¿ya? Como estamos a 2 horas de terminar el turno, vamos a hacer esta reparación, que no es una reparación definitiva, pero va a dar chance a que el equipo prácticamente pueda estar funcionando 10 horas más. Pero como quedan 2 horas para el turno, para el final del turno, y ahí se van todos a sus casas, una vez que se vayan todos a sus casas, vamos a hacer la reparación ya como corresponde. Pero por mientras vamos a hacer un trabajo como para que el equipo pueda funcionar un tiempo más y así no tener que detener el proceso, ¿no? Porque para eso esta empresa trabaja de las 8 a las 6 de la tarde, ahí de las 6 de la tarde en la, no hay nadie en la empresa, ahí la gente de mantenimiento va a trabajar para dar solución a eso, ¿no? Y también tenemos otros tipos de mantenimiento preventivo, que había comentado anteriormente, el sintomático, el predictivo, ¿ok? Así que, pero esto son lo importante, las estrategias. ¿Qué estrategia seguir? Y bajo esa estrategia no significa que una empresa, que una organización tenga que elegir esta o esta. Ojo, tiene que tener las dos, tiene que implementar las dos, porque las fallas siempre van a ocurrir. Y si una empresa se preocupa solamente de lo preventivo, ¿ya? La falla ocurre y no van a estar previstos para la reparación. No van a tener personal con conocimiento, ¿ya? Que normalmente son estos viejitos que tienen mucha experiencia, ¿no? Que de alguna manera la empresa se tiene que encargar de esa, de gestionar esos conocimientos y establecer esos conocimientos en algún software, ¿ya? Para que sea fácil la realización de actividades de mantenimiento, tomando todo ese know-how que tiene estos trabajadores con más experiencia. Por ende, una empresa no es que decida esta o esta, ¿eh? Tiene que decidir por las dos, ¿eh? ¿A cuál le va a dar más prioridad? Va a depender ahí también los tiempos, la experiencia, quién va a participar, etc., ¿eh? Pero no puede pensar en que va a ser solamente planes preventivos o no solamente planes correctivos, ¿eh? Es un todo. Ya. Acá, muchachos, está la curva de la bañera, ¿no? Que es reconocida por la facilidad de explicar los tres tipos de curvas que ofrece, ¿ya? La tasa de falla, ¿no? Que la tasa de falla lambda, ¿no? Lambda, tasa de falla, ¿ya? Es la cantidad de fallas en un tiempo determinado, ¿eh? En un tiempo determinado. Esta curva que vamos a ver a continuación, también conocida como la curva de Davis, ¿eh? Esta curva también se nace en el desarrollo de experimentos asociado a el rango de vida, ¿ya? La vida que podían tener unos roedores encerrados en una jaula, obviamente experimental, ¿eh? Se dan cuenta que la mayor tasa de mortalidad de estos roedores, que eran de estudio, se daban en las primeras semanas de vida, ¿eh? En las primeras semanas de vida había mucha muerte, ¿eh? Y se le llamó la zona de muerte infantil. Posteriormente a las 3 semanas ya de vida de los que obviamente sobrevivían, ¿no? Posteriormente a esas 3, 4 semanas, la tasa de muerte se mantenía constante, por ejemplo, 2 muertes a la semana. En cambio, las primeras semanas de vida de los ratoncitos, la tasa de muerte era prácticamente 20 roedores muertos por semana. Y posteriormente que avanzaba la edad, llegaba un proceso que era el envejecimiento, a que todos llegamos ahí, obviamente, y se incrementaba nuevamente la tasa de muerte, ¿eh? Entonces hubo una etapa en donde la tasa de muerte,
era constante y le llamamos la vida útil, y posteriormente empezaba la zona de envejecimiento, donde nuevamente empezaba a incrementarse la tasa de fallecimiento, y era por el envejecimiento. Nosotros, en el área de mantenimiento, tomamos esta curva, ¿no? Y le dimos nombre, ¿no? Le dimos nombre a cada una de estas zonas, ¿no? Para poder explicar de alguna manera el comportamiento que tiene. Entonces, en primer lugar, hay que consolidar que ya no vamos a hablar de muerte, ya no vamos a hablar de muerte de estos roedores, sino que van a ser fallas. ¿Cuántas fallas hay en un tiempo determinado? Ese tiempo determinado lo vamos a ir dando nosotros. Vamos a decir, por ejemplo, que acá tenemos el primer mes, acá el segundo, acá el tercero, cuarto, 138. No, mucho, mucho, mucho. Pensé que eran semanas, discúlpeme. Muchas, 50, 60, 70, 78. 78 meses, 79 meses, 80 meses. Entonces, usted compra un equipo. Este equipo empezó su proceso de funcionamiento. El funcionamiento de este equipo, usted lo fue registrando. ¿Y qué registraba de este equipo? Bueno, usted le dieron la misión, ¿no? De decir la cantidad de fallas, ¿no? Y lo iba registrando, y eso lo iba registrando mensualmente, ¿ya? Usted decía, se generaron 25 fallas al mes. Luego bajó, ¿ya? Al segundo mes ya no eran las 25 fallas, sino que eran 15, ¿ya? Y eso se puede entender, eso se puede entender sobre todo en esta curva decreciente que tiene la curva de la bañera, ¿ya? Que muchos equipos, ¿ya? En los primeros días, en las primeras semanas, en los primeros meses, es un equipo desconocido, ¿ya? Desconocido tanto para los operadores como los mantenedores. ¿Por qué? Porque están haciéndose cargo de un equipo que es nuevo, por lo mismo me voy a subir a operar el equipo, no tengo el conocimiento pleno de la experiencia sobre este equipo, por más que alguien me diga, profe, pero si este equipo cambió un poco de tecnología, ¿no? Y no sé por qué hay más fallas, porque la gente en sí, la realidad humana, cuando ponen un equipo nuevo, va a generar acciones que pensando que eran al igual que en el otro equipo, va a poder chocar a alguien, pegarle a un equipo, sobreexigirlo, sobrecargarlo, no va a saber cuándo detenerse, no va a saber cómo el proceso de frenado, cómo el proceso de detención. Por ende, se encuentran aquí muchas fallas imputables a la operación y a la falta de conocimiento de los mantenedores. Igual aquí muchos mantenedores van a desarrollar actividades de mantenimiento. Y por ejemplo, hay que hacer un cambio de esta placa electrónica del equipo. Y los mantenedores dicen, oye, pero si estos equipos con tanta tecnología vienen ahora, le van a hacer un curso, ¿ah? Le van a hacer un curso ahí en terreno, le van a explicar cómo es el proceso, pero como un equipo nuevo, van a tener más de alguna equivocación. Son errores humanos que se van a dar, ¿sí? Aunque uno haga todo como empresa, la mayor capacitación a sus trabajadores, van a existir esas fallas. Ahora alguien me puede decir, profe, pero entonces, ¿para qué los mandan a capacitar a los operadores, por ejemplo? Los mandan de repente al país de origen de este equipo, ¿ya? Y ahí están constantemente en simuladores, en simuladores, en simuladores, unas cientos de horas sobre simuladores, en donde aprueban con excelente nota, llega el equipo a la empresa, a la planta, se suben, los operan y a la
15 horas de operación, ya tuvo el primer accidente que conllevó la rotura de algún elemento. Y uno le puede decir, pero ¿cómo fuiste capaz de haberte ido? Te llevamos a Alemania, te llevamos a China, te llevamos a Francia, a Estados Unidos, hiciste las capacitaciones allá y no sirvió para nada. Ojo, ahí hay que tener cuidado porque obviamente cuando ellos hicieron esos simuladores, ¿ya? Lo hicieron en un ambiente controlado, ¿ya? Lo hicieron en un ambiente tranquilo, ¿ya? Sin el estrés, sabían que eran simuladores y si choca un simulador no iba a pasar nada, ¿ya? En cambio, aquí hay un estrés, aparte que tú sabes, el operador sabe que está siendo visto por muchos porque tomó el equipo nuevo, ¿ya? Por otro lado, los mantenedores también, ¿no? Le hicieron una capacitación ahí, pero no quedaron con alguna duda, y de repente uno se cae a las dudas, ¿no? Y por ende aquí son imputables a la falta de conocimiento propio del equipo. No tenemos el conocimiento, pero a medida que va pasando el mes, el segundo, la semana, los días, ¿ya? Llegaba el segundo mes, empieza, los trabajadores ya reconocen. Ya el operador ya se sacó ese estrés de operar el equipo nuevo, ¿no? Y llega un momento en que empieza entonces las fallas a ser más constantes, ¿no? Entonces, a la primera zona le llamamos la zona de rodaje, ¿no? Esta zona es la zona típico que cuando alguien pone a punto un equipo, un automóvil, por ejemplo, ¿no? Se pone a punto el motor de un automóvil y ahí los viejitos le ponen no apurar en rodaje, es porque el motor y el equipo se está recién partiendo después de un ajuste, que tampoco le puedo sacar el 100% de rendimiento de inmediato. Aquí son las zonas de rodaje, estamos conociendo el equipo, ¿no? Estas fallas se deben principalmente a defectos de materiales, deficiencia en los montajes, fallas de operación y mantenimiento incorrecto, ¿ya? Entonces, si nos preguntan cuáles son las fallas, ¿ya?, que más se repiten en la zona de rodaje, claramente son por las fallas en la operación. Están identificadas claramente, ¿ya?, estas fallas. Son fáciles de detectar, ¿ya? También por mantenimiento incorrecto, ¿ya?, por defecto en los materiales muchas veces, ¿no? O porque la gente que montó el equipo, ¿no?, desarrolló un mal montaje, por ende quedó con vibraciones, por ende se generaron muchas fallas hasta que se hizo un análisis causa raíz y se detectó mediante la lluvia de ideas de todo el equipo y dijeron, oye, mira, estamos con vibraciones sobre lo normal, hay un exceso de vibraciones. Por lo mismo, veamos que esta causa origen tiene que ver porque el montaje en sí no quedó acorde a cómo debió haber quedado. Entonces, son fallas que podemos identificarlas de inmediato, ¿eh? Son imputables de inmediato, ¿eh? Es más, lo malo de esta parte es que también son imputables quién fue el culpable, por así decirlo, de esta mala operación, de este mal mantenimiento. Ojo que en todo proceso de análisis causa raíz, de búsqueda de soluciones, ¿ya?, nosotros no esperamos buscar culpables, ¿ya? Nosotros buscamos soluciones. No es la idea de procesos de investigación de buscar culpables. Una auditoría no busca culpables, busca qué error se están cometiendo para poder generar las acciones correctivas. Bueno, después viene la zona de vida útil. Tal como les comenté, llegó un momento que aquí teníamos 5 fallas al mes, ¿verdad? Y esas 5 fallas al mes se fueron repitiendo constantemente durante los próximos 7 años. Obviamente que un mes hubieron 6 fallas, otro mes hubieron 4, al otro mes hubieron 4, al otro mes hubieron 7, al otro mes hubieron 5, al otro mes hubieron 3, pero prácticamente es una, si hago acá
una línea de tendencia es una horizontal, es una constante. ¿Ok? Ahora, el estudio que vamos a hacer más adelante, nosotros vamos a indagar en Whale Bull. ¿Ya? Y Whale Bull tiene tres parámetros, ¿ya?, característicos de Whale Bull. ¿Ya? Estos tres parámetros son importantes para tomar decisiones, ¿ya?, dentro de nuestros activos, ¿ya? Sobre todo en primera instancia el parámetro beta, que el parámetro beta, ¿ya?, me va a decir en qué zona me encuentro, ¿ya? Porque alguien que ve esto, a lo mejor, ojo, a lo mejor alguien dice, profe, aquí estábamos con tres fallas, después hubieron cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, y alguien dijo, no, hay que dar de baja a este equipo porque ya viene su zona de desgaste, ¿eh? Que es la última zona, que es la zona de muerte por envejecimiento que tenían los ratoncitos, ¿no? Entonces aquí alguien podría decir, ya, se corta. Ojo, veamos este indicador, y este indicador nos va a decir, ojo, faltan más datos, mira, el otro mes bajó, mira, el otro mes bajó, se mantuvo, aumentó, se mantuvo. Ah, entonces, este parámetro, el parámetro beta, nos va a indicar cuándo nosotros ya nos tenemos que preocupar que ya tenemos una línea de tendencia totalmente creciente. Y esto, una empresa, que se dice ser que tiene una buena gestión de mantenimiento, ese indicador lo tiene que llevar controlado al máximo. Tiene que controlar constantemente. Usted acá, no en esta asignatura, pero sí en confiabilidad, no lo recuerdo muy claramente, si en confiabilidad 1 o confiabilidad 2, va a trabajar ahí con Whale Bull, y la idea que usted desarrolle, ¿ya?, por ejemplo, este mismo software que le decía que estaban haciendo los muchachos, ¿ya?, la idea que usted, mediante una hoja de cálculo, usted pueda desarrollar estos gráficos, pueda consolidar, ¿ya?, la confiabilidad. La confiabilidad la vamos a obtener mediante Whale Bull. Vamos a trabajar para obtener la confiabilidad. Vamos a hacer cálculos, vamos a desarrollar muchos ejercicios, porque la confiabilidad, si estoy en la zona de vida útil y si mi beta es igual a 1, a mí me permite poder decir que la confiabilidad, es igual a Euler, Euler elevado a menos lambda por el tiempo, por ese tiempo que está acá, ¿ok? Por el tiempo. Es una T. Traté de hacer la T, me quedo feo. Ahí, la T. Estos muchachos solamente, en un mundo ideal, cuando beta es igual a 1, exactamente siempre va a tener variaciones beta. Por lo mismo, la zona de vida útil se estima que va a estar entre 0,9 a 1,3. Y por lo mismo, esta ecuación no la puedo utilizar, solamente la puedo utilizar cuando hago ejercicios teóricos, ¿ya? Pero en la realidad tenemos que asociarnos a Whale Bull para saber si ya tengo una tendencia de crecimiento, si estoy en la zona de rodaje, porque si no se tienen que hacer con integrales, ¿ya? Pero Whale Bull nos va a ayudar a desarrollar todo eso, ¿ya? Y ahí, en la misma ecuación, ¿ya?, aquí saldría elevado a beta, dividido por alfa, todo eso elevado a gamma, es un sinfín de ecuaciones que lo vamos a ver en su momento, pero primero tenemos que consolidar que es como cuando ustedes tuvieron la asignatura de mecánica, de sólido, de estática, ¿no? Y le decían, oye,
Esta parte es solamente para estática. No hay, el roce lo vamos a despreciar, ¿ya? Aquí de alguna manera lo mismo. Los ejercicios eran sin roce, ¿ya? Sin el coeficiente de roce, por lo mismo no, se calculaban solamente en la parte estática, ¿ya? En cambio, acá es lo mismo. Aquí, durante la primera etapa, ¿ya? En esta asignatura, vamos a hablar que la confiabilidad se mide como lambda por t. Euler elevado a menos lambda por t. Y lambda, para un proceso, ¿ya? Y para una zona de vida útil, podemos decir que es igual a 1 por el MTBF. Por ende, es tan importante calcular el MTBF en sus procesos productivos, porque así pueden obtener fácilmente este indicador. Teórico, teórico, ¿ya? Teórico. Posteriormente, ¿a dónde están asociados? ¿A dónde están asociados los tipos de falla? ¿Ya? Los tipos de falla en la zona de vida útil, ¿ya? Tal como indicamos acá, fallas originadas por cambios en el funcionamiento causadas por condiciones operacionales y técnicas. Son fallas aleatorias. Yo aquí, muchachos, no voy a poder identificar las fallas de forma fácil, tal como lo hicimos en la zona de rodaje. Por lo mismo, en esta zona, nosotros necesitamos hacer análisis causa-raíz para consolidar, dependiendo alguna señal, poder decir, mira, esta falla probablemente tiene que ver con el sistema eléctrico. Ah, entonces, llevemos este mantenimiento correctivo, esta orden de trabajo. No, mira, esta es la parte, esta falla ya es más hidráulica. Ah, el típico que se está fugando el aceite. Ya, veamos dónde está la fuga. No hay fuga de aceite. Ah, veamos la bomba hidráulica, veamos el sistema. Y ahí ya se requiere hacer, por ejemplo, estos cuadros de árbol de fallo, ¿ya? Dependiendo si ocurrió un evento, analizarlo si fue por esto, e ir avanzando por una u otra línea, ¿no? Entonces, es importante, entonces, cerciorarse muy bien de esta falla aleatoria mediante un buen diagnóstico, ¿no? Un buen diagnóstico. Bueno, entonces la zona de vida útil se va manteniendo las fallas de forma constante. Finalmente, la zona de desgaste es cuando el equipo ya te está dando avisos, ¿ya? Avisos de que se requiere un cambio del equipo, porque las fallas ya son muy, muy seguidas. Es más, está siendo más caro estar reparando el equipo, ¿ya? Que lo que opera realmente, ¿ya? Sale, está más tiempo en el taller que en operación. Pasa más tiempo detenido que operando, ¿ya? Se está gastando más dinero en mantenimiento que lo que gana en operación. Ahí ya llegó un momento en donde vamos a tener que tomar decisiones, ¿ya? De, por ejemplo, hacer un overhaul, darlo de baja, aprovechando que viene una gran parada de planta, hacer una mantención mayor y ahí preocuparnos de hacer el cambio. Ahí tenemos que ver qué acciones nosotros vamos a tomar, ¿no? Es importante saber qué decisiones vamos a tomar en ese instante, ¿no? Esa es la zona de desgaste y también, ¿no? Aquí estas fallas, ¿no? Están asociadas al desgaste de los elementos constitutivo del equipo. No es que falle el equipo en sí, sino que este equipo está, ¿eh?, construido de tantos elementos, de tantos componentes, de tantos ítems, ¿ya? Que esos ítems, esos componentes, esos elementos se empiezan a degradar, se empiezan a desgastar mediante el desgaste abrasivo, mediante corrosión, mediante un desgaste
adhesivo, mediante loción, muchos tipos y mecanismos de desgaste, y logran que tu componente empiece obviamente a fallar. Y cuando llega ese momento, no es que solamente un componente empiece a fallar, sino que falla este componente, el componente de allá, porque está llegando ya al término de su vida útil. Y si yo quiero que me vuelva, que vuelva a durar unos 5 años más, necesito un overhaul en donde tengo que cambiar todas esas piezas, ¿ah? Y no es un cambio de filtro aquí, no, aquí hay que hacer cambios ya prácticamente de muchos, muchos componentes, ¿ah? Si fuese un motor, inyectores, probablemente tendríamos que sacar el block para rectificarlo, el cambio de empaquetadura, ¿ah? Mucho, mucho trabajo, trabajo asociado a tomar estos componentes y restaurarlo para dejarlo prácticamente como nuevo cada elemento, cada ítem, cada componente. Y así yo puedo decir que el equipo quedó nuevamente en funcionamiento. Normalmente los costos de mantenimiento son mayores que el costo de reemplazarlo. Entonces va a llegar un momento acá que me va a convenir. Es decir, ¿sabe qué? Compremos un equipo nuevo, ¿ya? Compremos un equipo nuevo porque si sigo manteniendo esto, los costos asociados al mantenimiento, ¿ya? Me doy cuenta que en un mes estoy gastando 15 millones de pesos, tanto en lo que gasto, ¿ya? En la mantención, como en lo que me repercute no tener ese equipo operando en mi proceso productivo, porque cuando falla, me detiene el proceso productivo por unas 3 horas, ¿eh? Y esa detención, a lo mejor en los gastos asociados a la mantención son 15, pero en los gastos por no producción, ¿eh? A lo mejor estamos hablando de 45 millones, a lo mejor estamos hablando del triple, y normalmente pasa eso, ¿eh? Que ya la detención, tanto que se detiene, que falla, ¿eh? Me genera mayor pérdida porque tengo toda la línea de producción detenida, solo por un equipo. Entonces, acá si llegamos a esto, ojo, ya debió haber tomado la decisión por acá. Por acá debió haber dicho, no, cambiemos el equipo, no hagamos un overhaul, no hagamos una parada de planta mayor, traigamos al fabricante para que haga el overhaul. Nosotros no nos metamos con el overhaul, no somos especialistas en este equipo, nosotros como empresa sabemos operarlo, pero y mantener alguna actividad de mantenimiento que estuvimos leyendo ahí en el manual, pero ya para un overhaul es necesario ya la empresa, obviamente, que es el fabricante o el proveedor o el vendor. Así que, muchachos, esta es la curva de la bañera, ¿sí? Teniendo una tasa de falla decreciente. Una tasa de falla constante y una tasa de falla creciente. Ojo, uno explica esta curva de la bañera y usted no vaya a pensar que todos sus equipos funcionan de esta manera, porque no es así, ¿eh? Sus equipos dentro de una empresa tienen una diversidad, ¿eh? De distribuciones de vida, ¿eh? Que solamente el 4% de los equipos en una industria, ¿ya? Tienen esta distribución de vida. Entonces uno dirá, pero ¿para qué se explica? ¿Para qué explican esto entonces si son los menos? Es porque esta curva de la bañera me permite explicar teóricamente la curva decreciente, la curva constante y la curva creciente. Profesor, ¿qué otro tipo de distribución hay? Por ejemplo, hay distribuciones así, con un aumento paulatino, ¿ya? De la cantidad de fallas y llega un momento y no se levanta más, no da aviso de que viene una zona de desgaste, ¿ya? ¿Qué otro tipo? Hay algunos que tienen esta distribución. Ahí y ahí, ¿eh? Con poca falla al inicio, ¿eh? Hay también otras distribuciones que son constantes, ¿eh? Y eso nuevamente me es casi imposible saber en qué momento lo tengo que cambiar, ¿eh? Y por lo mismo, muchachos, ojo,
Cuando se nos hace ya difícil detectar, por ejemplo, cuando hay que hacer un cambio, estos equipos van a fallar y no van a repararse más, Entonces, por ejemplo, a estos equipos no les recomiendo, obviamente, que quizá piensen en un mantenimiento preventivo. A lo mejor estos son mantenimientos correctivos. Por ejemplo, los equipos electrónicos, algún equipo eléctrico, tiene un comportamiento así, y eso es mejor tener varios de estos equipos en bodega. En caso de que falle, yo actúo de inmediato en un proceso de reparación, pero sé que tengo muchos en bodega. Si voy a estar trabajando con una estrategia correctiva, no puedo pensar no tener repuestos en mi bodega, porque como tengo que corregir fallas constantemente, tengo que ir a mi bodeguita a buscar esos elementos. Yo no puedo decir, ah, ya falló, llamemos al proveedor para que nos traiga el repuesto que siempre falla. Obvio que no, porque ese repuesto, usted está en el cerro, ese repuesto está en Santiago, por ejemplo, y para que llegue acá, mínimo son 12 horas. O sea, va a tener su proceso, su equipo detenido por 12 horas. ¿Por qué? Porque no lo tenía en bodega. O sea, sería ilógico, de no tener esos componentes en bodega. Si usted decidió, seguir una estrategia correctiva con algunos equipos, usted tiene que tener, claro que tiene que tener todos esos elementos en bodega, Y obviamente tengo que llevar un control de bodega. Tengo que tener el control de mi bodega. Tengo que conocer, por ejemplo, la demanda de los repuestos. Pues todos. Tengo que conocer la demanda de mis repuestos. ¿Por qué? Porque si conozco la demanda de mis repuestos, voy a saber en qué momento tengo que pedir para no quedar sin repuesto en mi bodega. Y probablemente ahí, en la asignatura que hace gestión de operaciones, en la asignatura de gestión de operaciones, ustedes ahí van a ver, por ejemplo, el Q óptimo, el Q mínimo, el Q máximo, toda esta información les va a servir para saber en qué momento, por ejemplo, van a tener que hacer el pedido. Y también cuánto va a ser la cantidad de pedido que van a hacer, y también van a conocer en qué momento ustedes tienen que llamar para hacer el pedido, Por ende, uno pudiese pensar que tengo que llevar el control de todos mis repuestos, porque así voy a, ojo, no es necesario de todo. Algunos va a comprar como el lote, los artículos ya más genéricos, pero hay algunos repuestos que son de alta rotación y son altamente críticos, que sí tienen que llevar una buena gestión, gestión de inventario. Sin una buena gestión de inventario, todo su proceso de gestión de mantenimiento, se podría ir al piso. Porque por más que usted diga, no, que no me sirve tener una bodega, porque como voy a planificar todas mis reparaciones, yo ya sé que voy a hacer una mantención el próximo jueves, yo sé que tengo que pedir los repuestos 2 días antes. Entonces el martes mañana llamo a mi proveedor para que me traiga los jueves el repuesto, y el jueves esté a primera hora acá. ¿Ya? Totalmente, pero frente a una inclemencia del tiempo, frente a un accidente automovilístico, frente a alguna toma de los caminos, frente a cualquier variable,
podría afectar de que ese repuesto no llegue en ese momento. Y por lo mismo, si usted está pensando en un mantenimiento preventivo, igual debería tener algún stock, ¿ya?, de repuesto dentro de su almacén, ¿ya? No vaya con la idea nunca de que, ah, total, voy a hacer mantenimiento preventivo, no va a ser necesario tener acá componente. Total, voy a llamar, va a estar todo ordenadito. No, no, ojo, es necesario tener. Ahora, si va a trabajar el correctivo, esa bodega va a ser mucho más grande, ¿ya? Y ojo, ¿ya?, que ahí también, al tener una bodega más grande, tengo mayor recurso, ¿ya?, detenido, tengo más dinero detenido, ¿ya? El dinero detenido no es muy bueno, ¿ya?, porque ese dinero detenido en bodega, un día alguien se podría llevar algún elemento para su casa, pérdida. Algún día se podrían dañar algún elemento porque más encima hay una mala gestión de la rotación de los elementos al interior de bodega. Y cuando usted fue a pedir, ¿ya?, o su técnico fue a pedir algún aceite, le pasan el aceite, usted lo ve, oye, pero este aceite ya está vencido, se degradó, mira, este elemento, algo le entró y entró aire y no, está todo corroído, etcétera. Se va a perder material. Acá tengo que tener, probablemente, como aquí yo estoy hablando del dinero que tengo acá adentro, estoy hablando de millones de dólares, ¿eh?, que probablemente tengo millones de dólares, unos 3 millones de dólares aquí al interior, mucho dinero detenido, tengo que pagar, por ejemplo, a un vigilante, ¿eh? Tengo que pagar a un vigilante, no lo voy a dejar ahí el container y chao, que se cuiden ellos, ¿eh? No, hay que tener un vigilante, tengo que tener sistema de alarma, de cámara, ¿eh? Porque hay mucha inversión ahí, ¿eh? Pero es un gasto también. Profe, hay que tener un seguro por si acaso, perfecto, un seguro, ¿eh? Tengo que pagar un seguro todos los meses, ¿eh? Me van a cobrar el seguro dependiendo cuánto dinero tengo acá. Ojo, va a tener que hacer un inventario porque el seguro no le va a decirle, ya le cubre, ¿cuánto cree usted que tiene? No, como 3 millones, no, tiene que hacerse un inventario, ¿eh? El peligro, claro, de un incendio, por ejemplo, que se queme la mitad de lo que tiene ahí, se va a quemar, está quemando dinero. Entonces, un mantenimiento correctivo, ¿ya?, también usted tiene que ver ahí esa parte de tener en bodega repuestos que pueden darse estas fallas y estas pérdidas de dinero, ¿ya? Entonces, cuando su jefatura le diga, no, el mantenimiento correctivo no ha traído mucho, ojo, vio la bodega, analizó el stock, el dinero detenido que hay ahí, la cantidad de pérdida en bodega, ¿ya?, a medida que la bodega sea más grande, va a tener mayor pérdida. Robo hormiga, deterioro, etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, hay un modelo de Wilson que te ayuda a generar ahí, por ejemplo, uno analiza la demanda, es como un gráfico de dientes de sierra, ¿ah?, que a medida que se va desgastando, se va ocupando los repuestos, llega un minuto y yo doy el aviso y compro, y llego hasta acá arriba. Después la demanda empieza a bajar, o sea, la demanda del repuesto hace que baje la cantidad de stock de repuesto en bodega. Cuando llega a un punto, la idea es que usted no llegue a cabo, porque si llega acá significa que usted ahí tenía cero cantidad de repuesto, ¿ah? Y ahí usted fue a reparar, y el repuesto no está, ya no importa, llamemos, necesito el repuesto X, el número de parte tanto, no tenemos disponible acá en Chile, tenemos que pedirlo al extranjero. ¿Y cuánto se demoran? Unos 4 días. ¿Y cuánto sale? Uf, eso mejor ni decírselo. Entonces, ojo ahí con las decisiones que se tomen cuando se va a usar una estrategia, ¿no? Entonces, hablando ya de la curva de la bañera, siempre zona de rodaje, zona de vida útil y zona de desgaste.
que no cambia. Como les comenté, en los procesos de determinar, ¿ya?, cuándo usar, ¿ya?, el indicador beta, ¿ya?, yo puedo utilizar mi indicador beta de forma teórica, sería siempre cuando el beta es igual a 1. ¿Ya? Ahí puedo decir, si mi beta es igual a 1, yo puedo decir que voy a utilizar RT, la confiabilidad, igual a Euler, ¿ya?, menos lambda, que feo sea lambda, lambda por T. ¿Ya? Puedo usar esta ecuación, ¿ya?, en caso de que yo diga que estoy en vida útil. ¿Por qué? Porque mi beta es igual a 1. ¿Ya? Pero también tengo, cuando beta es mayor a 1, puedo decir que es mi zona de desgaste. Si el beta es menor a 1, puedo decir que estoy en mi zona de rodaje. Pero también hay ciertas tolerancias para estos casos, ¿ya?, porque en definitiva que sea siempre el mismo, el numerito 1, es ilógico, siempre va a ser 1,02, ¿ya?, o 0,989, ¿ya? Siempre hay tolerancia para esto, ¿no? Entonces, como habíamos indicado anteriormente, la zona de rodaje me conlleva muchas fallas que de alguna manera sé directamente cuáles son sus orígenes, sus causas, ¿ya?, pero se dan tan constantemente que no, y tan en este tiempo, no puedo decir, oye, mira, las fallas se están dando, ¿ya?, cada 40 horas. Cada 40 horas hay una falla, se repara, después cada 42. Pero después falla, lo reparamos, duró 38, y después lo reparamos, duró 42 horas. Y así, acá difícilmente puedo decir eso en la zona de rodaje, porque puede ser que el equipo esté operando perfecto. Profe, llevamos 60 horas y sin fallar. Ah, mira, falló. Ah, entonces vamos a tener la otra falla en 60 horas más, aproximadamente. No. ¿Por qué? Porque la gente de mantenimiento, cuando lo reparó, como no conocía el equipo bien, ocurrió una falla, ¿ya?, a las 5 horas de funcionamiento, ¿ya? Aquí habíamos dicho 60, aquí 5, ¿ya? Es muy aleatorio los tiempos de falla que se van a dar acá. Después el viejito salió enojado porque los viejos de mantenimiento le habían hecho la primera pega de mantenimiento muy mal, entonces salió regañando, y a las 7 horas se fue contra un muro, nuevamente otra falla, ahora fue responsabilidad de él, pero después lo repararon, estuvo hartos días detenido, y volvió a funcionar, y estuvo 50 horas, por ende, ojo, en esta parte de rodaje, en la zona de rodaje, es recomendado trabajar más que nada con un mantenimiento correctivo, ¿ya?, para tener claro que al inicio voy a tener que tener harto stock de repuesto, porque van a haber muchas fallas, ¿ya? Y todavía no sé si puedo implementar un mantenimiento preventivo, porque no tengo fechas exactas de tiempo del MTBF, ¿ya? Para nosotros va a ser muy importante el MTBF, que es el tiempo medio entre fallas, ¿ya? Si el tiempo medio entre fallas es 60, bueno, ahí ya tengo por lo menos que decir, ya a las 50 horas voy a hacer una actividad de mantenimiento, o a las 30 horas, la mitad del MTF, voy a hacer una actividad de mantenimiento preventiva, ¿ya? Hay que considerar entonces que en la zona de rodaje no tengo claro mi MTBF. Por lo mismo, se recuerda que yo le dije, ¿cómo podemos calcular lambda? Yo le dije, mira, lambda es igual a 1 dividido por el MTBF. Pero ojo, eso solamente en la zona de vida útil. Aquí no me sirve esta ecuación. Y como no me sirve esa ecuación, mejor trabaje con un mantenimiento correctivo, ¿ya? Posteriormente, ¿ya? Posteriormente, en la otra etapa, ahí ya usted puede decir, mira, voy a trabajar con mantenimientos correctivos de aquí en adelante, mantenimientos preventivos de aquí adelante. Me voy a asociar a analizar bien los tiempos, el MTBF, la confiabilidad, para decir, mira,
la confiabilidad. Sé que la confiabilidad a las 100 horas es un 92%. Muy bien, entonces voy a mantener actividad de mantenimiento cada 100 horas de funcionamiento. Sé que va a fallar de vez en cuando, pero lo mínimo, mínimo, van a haber mínimo fallo en esas 100 horas de servicio. ¿Por qué? Porque mi historial me lo dice, yo fui levantando mi historial y mi confiabilidad me dice que es un 92% la posibilidad de que el equipo esté operativo a las 100 horas. Por ende, hago mantenimiento a las 100 horas. Y eso significa que estoy haciendo mantenimiento preventivo. Constantemente, cada 100 horas detengo el equipo. Probablemente cuando lleguemos acá, después de 5 años de servicio, la confiabilidad a las 100 horas va a ser un 80%. Profesor, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió la confiabilidad? Viejo, cambió porque estuvimos 5 años funcionando, en donde el equipo se fue, de alguna manera hubieron componentes que fueron deteriorándose, se fueron desgastando, lo que involucró que ya habían fallas más repetitivas, ya no eran cada 100 horas. Entonces, ¿qué propongo acá? En este tiempo, ya cuando lleve 5 años de funcionamiento, como ejemplo, obviamente, calcule la confiabilidad a las 80 horas. Y a lo mejor ahora tengo que hacer mantenimiento cada 80 horas y no cada 100 horas. Vea entonces lo que dicen sus manuales. El manual del operador decía, oye, esta actividad se hace cada 150 horas. Era porque el operador diseñó este equipo en ambiente ya grato. Aquí usted está en un contexto operacional de altura geográfica, de inclemencias del tiempo, etc. Y ya para la zona de desgaste se recomienda entonces actividades predictivas. También en la parte de zona de vida útil, como nosotros vamos a hacer análisis causa-raíz, vamos a detectar ya muchos errores de diseño del equipo, muchos errores de seleccionar el material. Por ende, aquí también podemos hacer modificaciones, un mantenimiento asociado, un tipo de mantenimiento asociado a un correctivo del diseño, a una modificación del diseño, de la selección de qué material utilizaron, del tratamiento térmico que utilizaban en un eje, ¿ya? ¿Ya? Modificación asociada a la selección del aceite o la grasa que utilizaban, ¿ya? No vamos a hacerle más caso al fabricante que decía que habíamos que usar este código de grasa, vamos a bajar un código de grasa más porque según nuestro estudio va a ser más conveniente. Aquí se hacen todos estos estudios, ¿ya? Sobre todo al inicio, ¿ya? De esta vida de zona útil cuando ya tengo información, ¿ya? Referencial del comportamiento de mi equipo. Y muchachos, por hoy día llegamos hasta acá. ¿Ya? Me acaba de preguntar Andrés cómo avanzamos. Entonces, vamos a detener la grabación.